Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en las puertas de la Argentina Train Jam. Van a estar 40 desarrolladores argentinos por primera vez desarrollando un juego en las 18 horas que va a durar el viaje desde Buenos Aires hasta Córdoba Capital. Esto es una organización de Fundab en colaboración con Trenes Argentinos e Image Campus. Estamos con Blas Ilia, uno de los organizadores de la Train Jam. ¿Cómo estás? Todo bien, la verdad, sorprendido. Vamos a llegar más o menos a la 1 de la tarde, así que después de ahí nos vamos a la EVA Córdoba, que nos invitaron la gente de la Asociación de Videojuegos Argentinos. ¿Cómo se te ocurrió y cómo lo lograste? Mira, la inspiración vino obviamente de la Train Jam. No sé por qué no se hacía antes y por qué no lo estamos haciendo en Argentina. Tenemos trenes, tenemos desarrolladores, tenemos dos eventos grandes. Para mí, simplemente estaba todo ahí, nadie lo estaba juntando. Pedí ayuda y la ayuda vino y se organizó casi solo, te diría. Bueno, ya estamos en el comedor, ya comimos, nos tomamos algo, en cualquier momento nos tomamos un cafecito, los chicos siguen laburando, van a ser 18 horas larguísimas, no sé por dónde andaremos, no se ve nada para afuera. Lo encontramos a Alejandro Iparraguirre, uno de los máximos responsables de la locura sobre rieles que estamos viviendo. Contanos un poco cómo surgió. Bueno, la iniciativa surgió de la comunidad. Nosotros lo estamos haciendo con Fundab, con la Fundación Argentina de Videojuegos. Sale la iniciativa de la comunidad, de Blas, que un chico de la comunidad, que bueno, nada, se le ocurrió que acá en Argentina podíamos hacer una versión, digamos, de la Train Jam que se hace en Estados Unidos. Obviamente lo primero que le dije, mira, esto es muy difícil hacerlo, pero bueno, como siempre, a mí me gustan las locuras. Y cuando uno ya produce durante mucho tiempo, decís, bueno, nada, siempre hay una cuota ahí de desafío que es interesante a llevarlo adelante. Y eso fue lo que hicimos. Hicimos una consulta en la web de Trenes Argentinos, de la Fundación, y automáticamente me llamaron por teléfono. Y empezamos a hacer la convocatoria, y les contaba recién, abrimos 4 días la convocatoria y triplicó la cantidad de gente que podía venir. O sea, estamos en un vagón, pero podríamos estar en 3, digamos. Superó las expectativas. Yo igual me olía que iba a funcionar bien, estaba preocupado por el tema del tiempo. La verdad que hacer un evento de esta magnitud en 3 semanas y a nosotros nos gusta trabajar bien, o sea, no estamos para hacer las cosas mal, estamos para hacer las cosas bien. Nos encontramos a Jonah Hill. ¿Cómo estás? Todo bien. Estoy aprendiendo a hablar español, te darás cuenta. Es un poco torpe, pero bueno. ¿Dejaste la actuación y te pusiste a hacer juegos? Dale, pelo. ¿Qué juego estás preparando? Estamos haciendo un beat'em up, donde vos sos un pájaro hornero, que es básicamente uno de los pájaros autóctonos de Córdoba y también de nuestro país. Y vas luchando contra unos jabalíes salvajes. ¿Cuántos son en el grupo que eligieron hacer? 3, los que estamos desarrollando estrictamente la parte visual y la parte de programación. Mucha gente se imagina desarrolladores, no sé, game designers, pero una actriz de voz, ¿en qué sumaría? Sí, siempre la gente dice, bueno, hago videojuegos, sí, sos programador, ¿no? Hay muchas cosas que complementan a los videojuegos y una de ellas es actuar con la voz o darle vocecitas a diferentes personajes, efectos de sonido, ese tipo de condimentos que hace que el juego sea un poco más estándar y esté más bueno. ¿Cómo ves el desafío de eso para los chicos que en 18 horas tengan que hacer algo en base a una consigna que quiero que después me trates de reproducir? A ver, los tiempos generalmente son cortos, ¿no? A veces hablamos un fin de semana o es como que a veces se termina acomodando. En este caso, las 18 horas creo que no es el mayor problema que tiene esta jam. Esta jam tiene 2 problemas que son mucho más graves aún, que uno es internet. Estamos en 4G o 3G, no tenemos wifi. Y el otro problema, que en realidad no me gusta llamarlo problema, son condiciones que tenemos. Y la otra condición que tenemos es, podemos, de 40 jammer que hay, podemos conectar 7 computadoras a la tensión, o sea, para cargarse a la vez. Con lo cual es bastante complicado, porque imagínate que trabajar de esa manera es difícil. Realmente uno hasta que no viene a la jam no le cuentan la temática ni nada. Nosotros adelantamos un poco esa parte de producción, ¿para qué? Sobre todo para que ya vengan con recursos y assets ya preseteados, ya puedan, digamos, avanzar un poco previo en la casa, ¿sí? La idea no era que vengan con un juego entero, pero sí que vengan con los assets. ¿Crees que van a llegar con las 18 horas de viaje a terminar más o menos? Y yo creo que sí. Si de repente ahora se calma un poco, antes estaba así mucho alboroto todo, pero ahora que se calma un poco, están todos laburando, yo creo que con un prototipo, por lo menos para la EVA Córdoba, llegamos bastante bien.
Julián acá no se va a dormir de ninguna forma. Vamos a hacer un paseo por cómo están laburando los chicos y vamos a ir preguntando a algunos así al azar. ¿Cuántos son en el equipo? En el equipo somos 3. ¿Crees que vas a dormir algo o no la ves? No creo que duerma. ¿Cómo vienen? ¿Cuántos son en el equipo? Ahora somos Martín, el artista, y ahora estoy programando yo, somos 2, pero parece ser que Ale nos va a ayudar con música, así que por ahí somos 3. ¿Estás laburando solo? Sí, exacto, así es. Bastante hortiva, ¿no? De mi parte, en una jam, laburando solo. No, es una cuestión de que, bueno, en mi día a día trabajo con mucha gente. Estás podrido la gente. Sí, esto básicamente es mi día a día y en este momento prefiero capaz relajar, hacer algo a mi ritmo. ¿Y de qué va el juego que estás haciendo? Bueno, el juego lo estoy encarando con la temática tren y dije, quiero hacer un juego que sea explosivo, que sea un quilombo de manejar, así que estoy haciendo un tren que tiene armas por todos lados y que aprietes el botón que aprietes, dispara algo, digamos. Y por más que estás solo, ¿recibís feedback o le pedís feedback a alguno de los chicos que están por acá? Porque todos tienen experiencia. Sí, obvio, tal cual. Eso es una de las cosas que se aprovechan en sí, el hecho de que están todos en la misma, de que todos tienen experiencia. Queremos que nos hagas la consigna, por lo menos como te salga, que tuvieron los chicos antes de venir para acá. ¿Cuál fue la consigna? Bueno, la elegimos con los fundadores, mirá. Los agarré a todos los fundadores y dije, vamos a elegir la consigna. Voy a tratar de concentrarme para que me salga. Algo así creo que era. Te quiero. Igual, más o menos, hice lo que pude. Solo estuvo. La cara. Fue como un. La consigna es un sonido de tren, algo como. ¿Cómo debería haber sido el sonido? Son las 2 de la mañana, acabamos de hacer la parada obligada en Rosario. Mucha gente, como el chico, bajaron a fumar porque no daban más. Le queríamos hablar un rato porque veíamos que estaba fuera del vagón que están haciendo videojuegos y él no tenía idea. No, la verdad no tenía ni idea, pero me agradó todo lo de la música que hicieron allá en la parada inicial. ¿Cómo viene el encierro? Ya van 7 horas. ¿Cómo viene eso? La verdad es que es una experiencia bastante loca porque nosotros empezamos preparando todo lo que sería la preproducción del proyecto antes de subir al tren porque se nos permitió hacerlo, gracias a Dios. ¿Cómo vienen estas hasta ahora 7 horas de encierro? Faltan como 11. ¿Cómo viene eso? Bien, para hacer 7 horas la verdad que venimos bastante bien. El armado de grupo fue fantástico, fue impecable. Todo lo que fue prototipado inicial, brainstorming, desarrollo de ideas y trabajo mancomunado viene muy, muy bien. Estoy bastante sorprendido en cómo logramos rotar inteligentemente teniendo en cuenta que, a diferencia de otras jams, la tensión eléctrica es un limitante en esta. Entonces, es muy interesante ver cómo hay todo un sistema de rotación entre programador, artista, animador, músico, para mantener esas baterías cargadas. Lo que estamos desarrollando en realidad es un runner. Es una premisa bastante linda. La idea es un chico que está del lado de la ventanilla del tren viendo pasar todo el paisaje de fondo, y lo que hace es con los dedos hace que juega, que va saltando arriba de las casitas que se ven de fondo, y nada, es vamos haciendo acelerar y desacelerar el tren mientras el nene va haciendo como saltar con los dedos, como si fuese el personaje. Desarrollar un videojuego dentro de un tren debe ser increíble. La verdad que las capacidades de la gente me sorprende. Y el proyecto, la verdad que gente así de Buenos Aires que pueda hacer esto, la verdad que me agrada, es muy buena idea. Venimos trabajando con un tema, un leitmotiv, que es un sonido, que es una pista de audio, entonces, nada, reproducir el sonido va a ser muy difícil. Reproducime el sonido, dale. Es como una cosa así, medio rara. Buenísimo. Thank you.
Son 7 y 22. La gente sigue trabajando. Nosotros nos dormimos acá con el micrófono contra la ventanilla. Hay unos chicos que están jugando Magos y Tabernas, un juego de mesa, hace 2 horas y media. No están laburando, así que vamos a preguntarle un par de boludeces. Estamos en el récord de la partida más larga de Magos y Tabernas. Esto es para si lo están. Arrancamos a las 5 de la mañana. ¿Lo están jugando bien? Sí. Esa es la gran pregunta. A todo esto, ¿el juego que estaban haciendo ustedes lo están haciendo? Tenemos que ir, boludo. Bueno, iba a ganar, me lo cagaron entre los dos para que yo no pudiera hacer mi juego. ¿Estuviste las 2 horas y media acá mirando? No, vengo, me indigno, me voy un rato, vuelvo, me vuelvo a indignar. Yo vengo a tratar de recuperar a mi equipo, así puedo seguir laburando en el juego, pero no. ¿Ellos son tu equipo en el...? ¿Mi equipo? No me lo estarían devolviendo. Ya estamos en Villa María, nos faltan aproximadamente unas 4 horas para llegar a Córdoba capital. Dormimos muy poco, los chicos, algunos ya terminaron el juego, así que ya están aprovechando para acostarse. Les vamos a seguir mostrando todos los juegos que están haciendo los chicos, los vamos a ir probando porque ya hay algunos para probar. Facu Mounes, el presidente de Fundab, los organizadores principales de la Train Jam. ¿Cómo estás, Facu? Bien, muy bien. Cansado un poco, ¿no? A esta altura, pero con ánimo. Terminamos un juego, así que... ¿Nos querés contar un poco por qué decidiste participar? Me dedico a organizar la Global Game Jam, ¿no? Y a pesar de que es un trabajo arduo, ¿no? Toda la organización y todo lo que es, siempre me encuentro un momento que sea para hacer un juego chiquito. Es una forma de despejarse muy importante para uno que por ahí está muchos años trabajando en un solo juego, cosas así. Entonces es el momento emocionante para hacer algo diferente, por lo menos una vez. Y bueno, y además aprovechar a toda la gente que está acá, ¿no? No me voy a perder del arte, de la música, de todo lo que... Pueden salir juegos copados. Por suerte salió un juego bastante lindo. Nos encontramos con Seba Giosefi, programador de Oclos, juegazo argentino que salió en Steam en agosto de 2016. Y es la primera Jam, increíblemente, y justo arriba de un tren. ¿Cómo fue la experiencia de esa, Seba? Sí, es una experiencia completamente distinta. Creo que gané un renovado respeto por todos los que hacen juegos de Jam. Es como en 4 años cualquiera te hace un juego en viaje en tren en menos de 18 horas, es más complicado. El juego no se terminó, lo está haciendo mi equipo. Me quedé esta tarde porque estuvimos diseñando varios dilemas para desarrollar adentro. Nuestro juego es más como un ejercicio, más que un jueguito común y corriente. Nos paramos en otro de los juegos que aparentemente están terminando, que es una especie de tren de Noé. ¿Digo bien? Sí. Es el tren de Noé. Tenemos a Noé que va en su trencito rescatando a los animales y está siendo acechado por una ola gigante que lo persigue detrás. Así que tiene que mantener la velocidad para que no lo alcance el agua y a la vez estar atento a los animales que van apareciendo al lado de la vía del tren. Se me ocurre con el cliché cinematográfico ese de que está la amada persiguiendo en el tren, ¿no? Al que se le va para siempre, supuestamente, porque no hay otra manera, ¿no? Una vez que se va para siempre. O sea, al principio pensé hacer algo como que iba cambiando el personaje, por ahí era un perro el que lo seguía, cosas así. Después dije, no, vamos a hacerlo más cinematográfico y lo convertí en una escena de la escena de cine y lo que va haciendo el juego es dándote premios y más premios, mientras más dramático sos y toda la bola. El programador debe estar integrando gráficos en este momento y yo estaba disfrutando una buena siesta. Así se manejan los jefes. Los lacayos trabajan y él duerme. Está muy bien, y está muy bien. ¿Querés hacer medio una reflexión de lo que fue para vos estas casi 20 horas de viaje? Me quedé muy sorprendido que se han podido terminar tantos juegos en tan poco tiempo.
¿Sabés? La Train Jam existe también en Estados Unidos, ¿no? Está basado en esa. Y esa dura 52 horas. Entonces uno dice, bueno, 52 horas es como un número más de horas más potable como para hacer algo. Está acostumbrado a cosas como la Global Game Jam, que dura 48 horas, o la Ludundare, o esas cosas. Y de repente que en 18 horas, bueno, demuestra la capacidad que tiene la gente, ¿no? ¿Me podés decir cuál es la consigna con la que están laburando? Es un sonido de... ¿Me lo podés hacer? Algo así, no sé. No sé. Listo, genial. Me encantó. Pedimos un fuerte aplauso para Blas. Gran protagonista, ¿quieres unas palabras? El aplauso es para ustedes, es para la Fundación, es para las asociaciones que nos ayudaron, para Image Campus, para un montón de gente que se copó, para Trenes Argentinos, y principalmente para ustedes. Onda, están acá, se vinieron a Córdoba. Gracias a todos por participar y bueno, nada, sepan que esta es la primera de unas cuantas. La primera Argentina Train Jam, organizada por Fundab, Trenes Argentinos e Image Campus. La verdad, espectacular, la pasamos increíble, dormimos muy poco, se hicieron muchos juegos. Nos vamos a ir todos juntos para la EVA, van a mostrar los juegos que hicieron, los prototipos. Nosotros los vamos a volver a acompañar, pero acá cerramos lo que fue la primera Argentina Train Jam, que esperemos que sea la primera de muchísimas. Gracias por acompañarnos, los queremos, nos vemos la próxima.